Hola, ten un feliz día. Este es el brasier que vamos a hacer hoy con una nueva técnica. Lo vamos a hacer con tela rígida. Aquí tenemos. Vamos a hacer el patrón, cómo se corta la tela y el armado, ¿verdad? Yo el patrón lo hice para poner el ganchito en la espalda, pero después me gustó más poner el ganchito acá adelante. Y entonces lo cosí en la espalda. Si a ti te gusta ponerlo en la espalda, lo pones en la espalda. Entonces aquí le pones una tirita o le pones un rectángulo o lo que tú quieras ponerle, ¿sí? Empecemos. ¿Cómo vamos a hacer este patrón? Vamos a trazar una horizontal. Vamos a trazar una horizontal, ¿sí? ¿Se ve? Sí. Entonces trazamos una horizontal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar un punto. ¿Qué medidas vamos a necesitar? Vamos a necesitar el contorno de busto y el contorno de bajo busto. ¿Sí? Esta chica tiene, que es el maniquí que tengo yo, tiene 80. Entonces voy a marcar 80. 80. 8 para aquí, porque es el radio de mama es 8 o el 10%. Voy a trazar una perpendicular aquí, donde marqué en el centro, para arriba y para abajo. Uy, bueno. Marco 8 centímetros aquí y 8 centímetros aquí. Del centro a la izquierda marco que 8 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Unimos las marcas que hice. Lo voy a hacer en pez punteado para que no confunda tanto. Ojo que esta es una técnica nueva. Estos hacemos un bra a partir de una horizontal con los radios de mama y el bajo busto. Bueno, unimos, como dijimos, y para abajo. Epa. Vale. Ahí va. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a cambiar de color. Vamos a usar el... ¡Ay, Jesús! El verde. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir de aquí hacia abajo 6 centímetros. Vamos a marcar. De aquí hacia abajo 5 centímetros. Y marcamos. De este punto vamos a bajar 2 centímetros. Marcamos los 2 centímetros. Y aquí también. Marcamos los 2 centímetros. Bueno, vamos paso a paso. Marcamos los 2 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Uno. Este con este. Pasando por esta marquita en curva. ¿Sí? Ahí está. Y de aquí a esta punta, también en curva. Vale. Ahora, esta sería la copa inferior, ¿verdad? Para hacer la copa superior, vamos a hacer que, voy a marcar desde aquí, ¿para hacer qué? Para hacer la pinza. Estoy trabajando con tela rígida, ¿sí? Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos pinza y necesitamos el hilo. ¿Para qué? Para que sea un poco, para que usar el bies de la tela y que sea más, más confortable. Entonces, de aquí voy a marcar ¿cuánto? 4 centímetros. 4 centímetros lo marco aquí. Esto como que no se ve mucho, vamos a agarrar otro color. Entonces, 4 centímetros, aquí estamos, 4 centímetros. De aquí, ¿se ve? De aquí subo 3 centímetros, ¿vale? Y de aquí, entonces, si salgo 2 centímetros. Trazo una línea hacia aquí, ¿vale? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir esta línea con esta. ¡Epa! En curva, se la... ¿Y qué? ¿Lo voy a seguir hasta dónde? Hasta la línea que proyecté acá. ¿Se entiende? Vale,
Esta viene a ser la copa superior. Y estas son las pinzas para darle la curvatura, para que le dé la forma bien. Y aquí, ¿qué vamos a marcar? Vamos a marcar la espalda. Esta es para la espalda. ¿Cómo hago la espalda? Yo me olvidé porque puse mal el papel. Lo tenía que haber puesto para allá, pero lo puse mal. Bueno, entonces le agregué un pedacito de papel. Desde aquí, desde esta esquina, desde la horizontal, voy a proyectar, ¿qué? 17 centímetros. ¿Por qué? Porque el contorno del bajo busto me da 16,5, dividido 4, ¿verdad? Entonces le voy a poner 17, para que tenga algo de holgura, porque estoy trabajando, ¿qué? Con tela rígida. Entonces, ahí voy, ¿sí? Hago una escuadra. Esto es para hacer la espalda, trazo para abajo. Entonces ahora aquí sí, de aquí para aquí le voy a poner 4 centímetros para que tenga holgura para para las elásticas y el gafete. Marco los 4 centímetros y de aquí voy a venir ¿a dónde? Aquí, a la esquinita. Y esta entonces es la espalda, ¿sí? Este vendría siendo, vamos a marcar el hilo igualmente por aquí, para no confundirnos. Este es el hilo, para ponerlo junto con el hilo de la tela. Voy a marcar todo alrededor para que veamos que es la espalda. Ya va, voy a agarrar otra que es más larga. Ahí vamos. Voy a unir este punto con el costado este, ¿sí? Esta es la espalda. Es espalda. Si se mueve este lado, ahí está. Vale. Aquí tenemos que... acá entramos un centímetro. ¿Y esto qué es? La sisa. Esta es la espalda. Ok. Y acá la copa superior. Aquí que va a ir, hacemos un... O lo dejas y después lo cortas. Acá que es lo que va a ir el bretel, ¿verdad? Y acá podremos poner un encaje o algo, depende de la tela que estemos usando, para hacer el adorno. ¿Se entiende? Ahí estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar. Y lo vamos a cortar en la tela. Aprovechamos las rayas estas para hacer ¿qué? El hilo. Perfecto. Y en este aprovechamos este de aquí. Y hacemos el hilo. Para ponerlo junto con el hilo de la tela. Esto es importante porque el hilo, esto le va a dar mucha, es lo que se llama el bies de la tela. Entonces le va a dar mucha elasticidad y va a dar buena forma al bajo. ¿Sí? Vale, entonces voy a sacar esto para que no se, lo puse para que no se me mueva. Ahí vamos. Entonces cortamos. Te quiero mostrar cómo queda. Cortamos la espalda. Al usar tela rígida, que tenemos que poner margen de costura, ¿sí? Vamos a cortar por aquí. ¿Por qué por aquí? Porque es es a donde termina el rombo este, ¿verdad? Si lo dejo por aquí me va a quedar más largo. Vamos a rectificar, me quedó de 3. Vamos a tener que ponerle un gafete de esos que se usa también para el traje de baño, porque ese no me va a dar para... Bueno, si tuviera uno de 2 centímetros, sí. Bueno, acá vamos a cortar. ¿Sí? Cuidado aquí,
Voy a cortar así para que me sea mucho más fácil. Ahí fue, listo. Saco esto, que molesta. Voy a limpiar un poco la mesa. Ok. Entonces vamos a cortar la inferior, la copa inferior, que trae que la sisa. Acá en la unión voy a marcarlo y después con la tijera lo voy a tijeretear. ¿Para qué? Para casarlo cuando lo voy a coser, para unirlo, para que se unan bien por ahí. ¿Sí? Voy a cortar entonces la izquierda, la inferior. Ahí tenemos la inferior, esta es la copa superior, acá cortamos un chiquitico, que es donde va a ir ¿qué? El bretel, y aquí es donde va a ir el encaje, esta es la parte de arriba, ¿verdad? Entonces esto queda, a ver, así. Ves que tenemos las niñitas, las casamos, las unimos. Y aquí está la espalda. ¿Sí? Este es el patrón. Este queda, como ves, queda horizontal, en diagonal la costura. Hay que acordarse de poner margen de costura aquí, aquí. Me voy a poner una cruz donde va margen de costura. Así, margen de costura, margen de costura, margen de costura. ¿Cuánto le ponemos? Le ponemos un centímetro, como todas las cosas que ponemos. Ahí va. ¿Sí? Todo ahí lleva margen de costura. Y aquí llevaría se lo lleva con, también hay que ponerle para el elástico, ¿verdad? Así que vamos a ponerle margen de costura por todos lados. Si lo quieres más escotado, no le pones margen de costura, entonces lo que quita cuando se cose, te lo escota más. Acá no. Ok, y aquí para el elástico, y aquí para el elástico. Vale. Bueno, este es el patrón con una nueva técnica. A ver, esto viene así. Eso es, ahora sí. Con una nueva técnica. Espero que te guste, que lo compartas, que me digas cualquier duda que tengas. Bueno, será hasta la próxima. Bota con la manito.